Sustraendo H. Economía. Una persona compró un automóvil el 1 de enero en $195,000 y lo vendió 17 meses después en $256,000. Y la pregunta es, ¿qué tasa de interés simple anual le rindió su inversión? Y bueno, primero que nada, vamos a organizar los datos. Así que tenemos que una persona compró un automóvil el 1 de enero en $195,000. Así que esto es mi capital. Tengo un capital por $195,000. Y lo vendió 17 meses después. Aquí tenemos el tiempo. 17 meses después. Así que T va a ser igual a 17 meses. Pero como la tasa está en año, vamos a convertir estos meses a años. Así que déjame por los 12 meses que tiene el año. Y me queda 17 meses entre 12 meses. Esto va a ser igual a 1,42 años. ¿Está bien? Ok, continuamos. Y lo vendió 17 meses después en $250,000. Así que este es el monto. Así que tengo mi monto por $256,000. Y nos piden hallar la tasa de interés. Así que déjame colocarle estos interrogantes. Bueno, y con estos datos vamos a hallar el interés. Así que voy a emplear la fórmula de monto que me dice que el monto va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Y ahora solamente despejamos la tasa de interés, que es I. Y bueno, vamos a hacerlo. Tenemos que el monto y esta C que está multiplicando va a pasar a dividir a este lado. Y esto va a ser igual a 1 más la tasa de interés por el tiempo. Vamos a continuar despejando esto. Tenemos el monto dividido por el capital. Y este 1 que está sumando va a pasar a este lado a restar. Y el tiempo que está multiplicando la tasa pasa a este otro lado a dividir todo esto. Y listo, ya hemos despejado I, que es la tasa de interés. Y bueno, vamos a darle la vuelta a esta fórmula. Tenemos que la tasa de interés va a ser igual al monto entre el capital menos 1 dividido entre el tiempo. Le colocamos los paréntesis y listo. Ahora sí terminamos con el despeje. Y ahora déjame sustituir mis valores en esta fórmula. Y tenemos que la tasa de interés va a ser igual al monto, que es igual a 256,000. Dividido entre el capital, que es igual a 195,000. Colocamos los paréntesis y restamos esto por 1. Y vamos a dividir todo esto entre el tiempo, que es igual a 1,42. Bueno, ahora déjame sacar mi calculadora. Ok, y vamos a hacer esto por parte. Tenemos 256,000 entre 195,000. Ok, y a esto le vamos a restar 1. Y a este resultado lo vamos a dividir entre 1,42. Y esto va a ser igual a 0,2203. Así que la inversión tuvo un rendimiento de 22,03% de tasa de interés simple anual. Si deseas asesoría personalizada, por favor tienes que ver este video. Por otro lado, en la descripción del video te estaré dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndote a nuestro canal.